No, sí que la peseta anda desesperada. ¿Dónde ya anda desesperada? Sí, está la mi mamá. Niña, mira, pues bueno. Pero ya va a pasar, esperando que ahí está la... Ajá, pero ya va a pasar, sí. Va a pasar. ¿Qué fue? Pues, ahí tengo... ¡Los fuimos! ¡Fuímonos, pues, muchachos! Hace poquito les trajimos una serie, ¿no?, de videos de aquí, va. Ajá, ajá. Pero ahorita viendo las necesidades les traemos otra. ¿Otra? ¿Qué te volaba? Así es de que lo que les queremos decir, que no sean barbaritos, que no se vayan a aburrir. O sea... ¿Por qué te burlas de Miguel, Bujol? No, yo soy lo mismo. Sí, que tenemos que hacer o así. O sea que Sígamelo, bueno. Vámonos, pues. Sí. Y esta jodida ya va a parir también esta. ¿Qué así, fíjate? Vaya, que vaya adelante, Chaya, así. Y allá te, que me paso yo y de allá te pasas vos, así vamos a ir, rato cabrón. ¿Quién te va a ir primero? Callate, yo pues no botarlo, ni me lo tragué así, me quemé las tripas, callate. Miguel, creo que es guaro. Ay, huevo, ya que trabajo. Ya voy a estar igual a mi a Julia, Miguel, cago. Le dije cuando estaba tomando. Ah, cuando tomaba. Sí. Un poquito de chavo. Vamos, pues. Te creo que te caliente, Miguel. Es que Miguel es escandaloso. Sí, es escandaloso, pero está caliente. Sí. Y no lo quiere dar, Chaya. Es que tampoco te lo llevo porque te lo llevan por la casa, Miguel. No, Telmo, te lo vas a llevar. Te vas a llevar el Telmo también, Miguel. No lo quiere dar. Dale, dale, la misma, Chaya. Y el agua. No lo bajaste, pues. El cielo cae. ¿Quieres un traguito, Jorge? No, Marcel. No, ya va a ver más allá como. Más viendo la peseta desesperada, ¿sabes? ¿Y era chiva? Ah, pues sí. Miguelito. Aquí te vamos. Para que no sepa que andamos, no sepa qué andamos tomando, es atol. Atol de lote. Ah, atol de lote. Ah, ya está bien. Pues sí, aquí para que tampoco no vayan a querer meter ahí porque vos ves que de cerco está algo feo. Y ¿a dónde? Ahí en el. ¿Cómo nos vamos a ir adelante, pues? La sendillera. No, aquí. Un rato cada uno, allá me voy a pasar yo. ¿Ah? ¿Dónde va, pues? ¡Ah! ¡Te da lástima! ¡Niarpa, como digo, ¡niarpa de vaca! Sí, es verdad. Es cierto. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Así es de que, muchachos. ¿La vende Chaya para raza? Ajá. ¡Ja! Porque quieran tener gemelos. Pero... ¿Solo gemelos? Es así, seguro que gemelos va a tener otra vez. ¿Gemelos o gemelas? Sí. Lo que sea. O una hembra y un varón. ¿Sí? O caiga. Vámonos, pues. ¡Vámonos! Así es de que... Sí, así que ahorita, acompáñelos. Sí. Desde ya, compartan, denle like y suscríbanse al que no está suscrito, sí, muchachos. Porque esto solo lo mira aquí en esa bobilla de diversión. ¡Va, pues! ¡Choca! ¡Choca! Es que ellos no miran con ese ojo. No mira. No mira, Bolino. Ajá, ella dice que... La logramos detener con una patada acróbata. Sí, juego necesario porque no está allá, los vamos mocos y ahorita no queremos sudar, Julián, porque... Miren, muchachos, los que quieren ver las otras sandilleras, aquí está. ¿Ves? Aquí está, pero que la vayan a ver en el Casi Pesca, Relaje y Aventura, Julián. Aquí es un medio dulcito, nomás. ¿Ah? Aquí es un medio dulcito. Sí, miren cómo se mira esas matitas ahí para allá, muchachos. Ah, yo les digo que es una maclilla. ¡Vamos! A ver, ¿no lo meten ahí esta bandida, Julián? No, no, allá, se ya conocen. Ahí vienen estas jodidas detrás, mi hijo. ¿A los pasan ahí, Julián? No, no creo. ¿Arriba para allá, Miguelillo? Sí. No, bueno. No creo que pasen. Acá. No, no quiere por la pasada que le hicimos nosotros aquel día. Esta sí la vamos a parir porque queremos ver. Pues sí, esta no. Mira cómo le traba la pata. ¿Qué se puede poner? Sí. Aquí hay bastante espacio. Sí, pues ya van a secar. Una riada para allá. ¿Así es la cuestión? Aquí vamos por todo. Todos los poderes. A ver, Chaití es más bello del guía, él es el guía. Ahorita hemos mandado a Chaití el más bello. ¿Sí? Ya luego vamos a pasar otro para que Chaití vaya conviviendo con nosotros. Sí, en el barbarito. Mira cómo tiene aquí, Jolín. El agua. Pura peña va dejando, mira. Pase por acá, mira, Ah, mira, aquí va a salir, Jolín. Sí. Se va a salir. Sí, pequeño un ratito de Jolín. Así es la cuestión, muchachos. Así que creo que ahorita vamos saliendo de aquí de San Juan. ¿Te Simón. ¿Tú me dices que te he hecho daño?
un poquito ahí. Porque ahí ves el bote. Es que soy malo. Ay, ay, pero vos se lo botaste, tía. Va que había. Va, yo te dije que había. No, hombre. Hay que ir a pegar una visitada más tarde, Cheía. Miguel. Oigo, Cheía. Quiere botar desde el termo tuyo, mira. Quiere botarlo, dice. Vamos. Así es la cuestión, muchachos. Así que ahorita vamos, acompáñanos en este viaje que llevamos para abajo. Ustedes ya conocen todo esto aquí para abajo, muchachos. Que el día pasamos con todos los poderes, que Miguelito iba allá adelante y iba aquí atrás con nosotros. Que ya apenas iba allá. ¿Qué siente usted que va aquí a la par de nosotros hoy, Miguelito? No, hombre. Vamos, vamos. Y si ahí es enginado, venía, mira, Miguel. Ahí la había dejado. Imagínate, vos me estás diciendo de por qué no la vas a puerta, mete. Yo lo lavé con lejía, mete. Pero mira, ya la llevas igual que yo. Yo con lejía la lavé. Sí, pero ya la llevas igual. Sí, más que con blanca. Más que te lavé el barro. No, es lodo. ¿Es lodo con barro? No, lodo. Es lodo. Vamos, vamos. Blacla, blacla. ¿Se fue la colmena que estaba allá, Miguelito? ¿Sabes que no la he visto? No la he visto. Yo creo que para ella muy estrechita el palo. ¿Y dónde estaba? En un palo de tempau. ¿Pero estaba metida o sí, así colgada? Sí, estaba. Ah. Bien duro el palo para sacarla. Grandito. Ahí en el jolino ya. Ya cierta clase de palo. Pero no. Ella se va donde ella no hay. Da, a ver, fíjate. No, a ver, depende si la reina se va, van ellas, si no se van, no. Ahí está, le vamos haciendo para afuera. Ah, pues no, ahí, porque la reina ya anda. Ah, pues iba a andar ella. ¿De ella? Ajá. Esa es la cuestión. Volaron de por ahí para los juegos, mira, amiga. Es que ni hay casi, mira. Es para los juegos, para los monitos. Cuando florean bonitos. Pues sí. No florean. ¿Puro juego? Puro juego. ¿Sí? ¿El color de la llamada de juego, de la flor? Bien duro, para arrajarlo. A ver, ve, blandito. Sí, ya. ¿Y vos cuándo has rajado leña, mía? Yo creo que en tu casa rajas leña, mía. ¿Ya que el día me puse a rajar o no? Tenía tiempo y no rajar leña yo. Yo ahí costaba rajar. Ah, ¿oíste, papá? ¿Sí? ¿Qué? Ay, Dios, dije yo. Ya te pasa, ya no está con calentura. No, ve, ¿qué te pasa, Miguel? Porque no. No, hombre, hasta 1,000 palos están total dando duro. Y es que me salieron unos duros, pues, Miguel. Cuando ya no sacaba rajas, quizás. Bien. Es como ella que jugué barra una hacha, un corvo, ay, Dios. Ah, chambroso, dos, mirale. Ahí viene. Ahí lo lleva, lo trae en la mano. ¿No? Que no estés hablando vos, que no llevas corvo. Ahí están las mutas, ve. Ahí está. Hasta firmado los videos, hasta ahí que un día le estuve llegando a Rufino a cortar poste. ¿Eh? Ah, ahí no tenés nada que estás diciendo vos, Miguelito. Porque solo por pura discriminación, babo. Yo, para lo que me toque. Y que me toca corralear, manejar, cercar, raspar, lo que sea. Grabar. Grabar. Ay, no. Ay, ¿cómo no puedes vos entonces? No me has enseñado. Ah, no me has enseñado. Hoy cuántas veces, solo que ves el kilo, lo di como 5 veces yo. 6 veces. ¿Ah? No, hombre, quédate, ojo, yo voy a dejar el carro. Así de que te dijeran. Sí, a la leche no, porque lo voy a dejar. Pero como no querés aprender, Miguel. Si mira, Miguel, si vos tuvieras intenciones de aprender, todos los días le dijeras a Joel, hey, Joel, dame el carro, me lo iba yo para ir aprendiendo. El caballito. ¿Es cierto, Joel, que te dije? Yo le digo. Mentiroso, Miguel, nunca ha hecho. Alcaldete, yo. Mira los caballitos. Sí, andan los caballos. 4. Si le digo yo, va. Dale, no voy aquí. Váyame. El loco se hace el número de edad. Vos un gran mentiroso, Miguelito. Yo vos no te creo nada, fíjate, mija. Yo tengo que no pasar, haciéndole viajes a Telejero, ni a Sony, no va a quedar nada. Así voy a la ferretería a comprarle. Calmate aquí, güey. Ah, no, pues la ha picado cuando andaba manejando. Claro, sí, pues se traslacaba ahí por la ventana. Sí. ¿Y esto que no era de él? Grabando. Ajá. ¿Y las monedas que llevaba ahí? ¡Ay, Dios! Le echaba pesca. ¡Va! Permiso te iba a pedir. Después de Miguelito y yo le agarramos una moneda para poner una cesta. Y mañana la voy a poner.
Sí, te las iba a poner. ¿De dónde? No podía haber una moneda algo mal parqueada por ahí. Chava pata. Sin vergüenza. Te da un billete de 20 y igual que te lo iba a magar. Maglia. ¿Ah? No, ahí donde dijimos nosotros, pues. Ahí no se puede pasar, ya. Aquí no pasa un carro para abajo, ya. Ya no pasa, ya. No pasa, sí. Mira cómo está de hondo, eh. Sí, mira, ahora. No, madrilla. Mira, que se puede pasar. Ahí ya acabó la calle. No, hoy sí está terminado. Hoy sí ya acabó, jolín. Hoy sí, mira. Está muy tapita. Sí. Bien bonita, mi gorita. Por ahí, ahí está lo peor todavía. Punto peor, como dijo Miguel. Sí. Y este... Don Efraín Arevalo, que ando vio el video la vez pasada. ¿De qué? No, como más antes me dijo que me quería comprar la vaquita, la blanca. ¿Quién no la vio, fíjate? Y este día que hicimos uno ahí, pues como se vende, va. Ajá, se vende, sí. Ajá, y entonces este... Preñada con otro Juanito en la panza. Ajá, con otro Juanito, va. O Juanita. O Juanita hembra. Sí. ¿Sí? Ahí va, mira, lo llevo yo solo porque... Ahí va, porque ya va el cliente. Para no estar, ajá, para no estar regresando por ella. Yo te iba a decir que la llevaba bien solo. Ajá. ¿Dónde está el que ya después que hay que ir a traer la vaca? No, sí. Ahí va solo, ¿eh? Es más bien solo. Miren, muchachos, ahí va. Pues llevamos más que el día. Ahí llevamos más. No me aguanto yo por comerme ese pisto. ¿Ah? Ah. No, así que... Aquí va Miguelito. Sí, sí, no, sí. Miguelito, lo voy a invitar a una Little Sister. Ah. ¿Será que vos? ¿Qué pasó, mía? ¿Qué dijiste, mía? No, ajá, no le entre los dientes, Miguel. Ya quería dejarle aventado el termo a Chayías, mira. Está bastante feíto aquí, fíjate. Ya se puso feo, hombre. Ahí no te día con la sombrilla también, no va a quedar dejar la ventana, andaba. Pues. Ajá, imagínate. Sí. Uy, me chinglistió. Me chinglistió. Acá el día estaba una ahí que estaba mega así. Avienta la mujer. Ajá. El sábado le traigo una, dijiste. ¿El qué? Al escoger. No, ahí tenemos sombrías que ni les hemos usado. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no me traes una dos a mí que vea la ocupo cuando llueve, mía? Ajá. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Oye, ya tiene día no llover en él. ¿Sí? ¿De sea, día? Pero temporal, mami. De día acá seguido llueve, pero es temporal. Ajá. Quiere esperar un somatón, Miguel, por ahí para quedar agua. Quedar grabado, pero hasta que parara las patas. Pues mira cómo está aquí. Sí. Ya se deshizo el volado que estaba aquí en medio, ¿ya? Y aquí pasan vacas, Jolino. Las vacas se lo han acabado. ¿Cómo está aquí esto de sellito? Las ensaba apenas con pajarito, ¿eh? Llevo un pajarito adentro. Ya está grande, ¿ya? Sí, hombre, ya van a hacer. ¿Será que solo esta quedó preñada de pajarito, Jolino? Fue el pajarito. Es que el pajarito poquito tiempo lo anduvimos, sí, ahí, po. Uh-huh. Más bien poquito tiempo pasó solo. Ajá. Que fue para San Miguel, Miguel. ¿Te acordás de aquel torito sardo? Gil. Allá lo tiene. Juan Magaña. Don Juan Magaña. ¿Te ha mandado foto? No, no. Ya le voy a que me mande. La chulita como allá ahí. Y de Juanito también. Sí. Yo vi la chulita que hay. ¿Dónde? Ay, chulita que hay. Ah, sí. Ay, chulita de caballito. Es que no es chivito, no es caballito, mira. Caballito era que andaba. Sí, aquellos eran caballos. Eso, caballito. ¿Por qué no hablas duro, pues? ¿Ah? Ay, va, si hablan otros los dientes. Sí. Maña que tiene. Ah, hombre, como dijo. ¿Qué? Se me pasa con Chayita, mejor. Ah, pues sí, pues como aquí vas medio hablando. Ah, ahí. Deja que hay gente que ahí aguantando tus pezones. Sí. Eso es lo que te falta. Es lo que le gusta. No nos queremos. Como nosotros no te pegamos. Ah, no, sí, hombre. Por cuando te mal creado que te pega, te castiga uno. ¿Cuándo? Ay, como dicen, ya vi, ya tres veces ya no te dice. ¿De qué? Tres pasadas. ¿De qué te estaba el chascarrillo? ¿De cuál? ¿De tres? Ajá, que ya lo estoy oyendo. Y para adelante vaya de veras. Sí, para allá vamos. Pues. Sí, la inspiración que lleva. Sí, para allá va. Ya vamos a mandar solo, mató a Chaitías para acá. Sí. Ahí ponete. Chaitía. Ponete ahí, que se vaya Miguel para adelante. Hay que después de Miguel. Sí, y venite aquí con nosotros. ¡Sana! ¡Vuelva! ¡La sana! ¡Sana! ¡Vuelva! Las panzonas ya estaban. ¿Dónde están las panzonas? Ya están creciendo las zarzas, mira, Jolín. Ah, sí, está salsa. ¿Qué estas zarzas? Son criminales, Jolín. Porque si abono les tiran. Sí. Está pavosa. Lo bonito que andar con botas, Jolino, que uno donde sea, mete. Donde
donde sea se mete. Sí. Y yo ni caliente la siento. Yo ahorita no la siento caliente. Mira, aquí hay un gran recharco, mira. Pero como hoy le dieron así corte. Ah, de veras, va. Mira qué bonito. Ya se escoba. Igual que allá arriba también. Ah, también allí, ¿eh? Vamos a ver el next. Vamos a ver el next video, muchachos. Volvemos en el next video. Dios les bendiga. Vemos, lo vemos. Ahí vamos a Chaitilla y a Miguelito que. Allá va adelante, Miguelito, queda para adelante. Ya se va otra vez. Sí, los vemos. Nos vemos, muchachos.